Ey, ¿qué pasa, bonicos y bonicas? Bueno, lo primero de todo, pediros disculpas por el stream de anoche, que me dio una pájara tremenda. Y bueno, he tenido que reposar, ¿no? En el hangar un poquito, pero bueno, ya estamos bien, ya estamos bien. Estamos frescos, estamos powerful. Tengo el termostato un poco jodido aún, pero bueno. Por lo demás, estamos bien. Y nada, los que hayáis mandado mensajes, que joder, me ha abrumado esto, ¿eh? Yo no me esperaba yo tener esta mañana la cantidad de mensajes que ha habido, pues eso. Tanto los que estáis aquí como los que lo veáis en diferido, pues ya veis que estoy bien y muchas gracias por preocuparos, de verdad. Honestamente, muchas gracias. OCTV dice, dicen que te dio un chimobayo, sí. Me dio, vamos, el chimobayo y la tía Enriqueta, todo junto me dio. Y nada, pues este es el directo a deshoras after pájara que pensaba hacer. Vamos a respetar el orden que se quedó ayer en la votación. Hubo un empate, pero al final lo hicimos por orden alfabético. Yo soy la tía Enriqueta. Me falta la bicicleta. Porque lo de no llevar camiseta lo hago a menudo. Y bueno, pues vamos a jugar primero a Carmen Sandiego. Luego jugaremos a Deep Tac Travel. Y luego a Lords of the Sword. Y nada, dicho esto. Y dadas las disculpas, hechas las presentaciones. Vamos a ir al turrón, ¿no? Que se dice. Tengo que ir por Favareta. Sí, pues me pilla lejos. Vale, Miriam, no te preocupes. Qué fade más suave me ha salido esta vez. Ya es la práctica. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sega Master System. Dame un segundito y comparto la pantalla. Es que estoy buscando ahora la ROM. A ver. Qué madre mía, está aquí hay de todo. Ahora ya está. Vale. No, es una pantalla del Black Belt. Sí, estoy ahí ahora mismo. Os mandan saludos los hongkoneses. Bueno, decidme si se escucha bien el juego, aunque tampoco hay mucho que escuchar. Es un juego que no tiene demasiada. No tiene demasiada música una vez metidos en el juego. Bueno, procedo a leer la movida. Bueno, aquí nos dicen que elijamos nuestro rango de detective. Vamos a ir con Rookie, ¿no? Porque es una dificultad progresiva, luego te van ascendiendo. Bájale al juego, vale. De todas formas, es un juego que no tiene demasiado volumen, ¿eh? Pasa que los otros juegos sí que puede ser un problema. Vamos a pillar novato. Vamos a empezar por novato. Rookie. Sí, es que el fondo es blanquísimo. Siempre he sido muy blanco yo, ¿eh? También. Siempre he sido muy palilucho yo. Bueno, que la banda de Carmen. Ah, mira, puedo acelerarlo. Otro robo tal. Es un caso que tenemos que resolver, lo típico. Esto sale en todos los estos que nos mandan. Vale, han robado de Katmandú el mapa de los Sherpas al monte Everest. Y hay un sospechoso hombre reportado en la escena del crimen. Así que nos vamos a ir a Katmandú. Vamos a empezar por ahí. En Nepal. Y vale, ahora os enseñaré un poquito cómo funciona el juego. Para los que hayáis jugado alguna vez algún Carmen Sandiego. No ha salido el hosteito, qué raro. Uy, bueno, igualmente, gracias por el host, Fune. No ha salido la alerta, qué raro. A ver, dame un momento que lo voy a probar. No sea que luego el resto de alertas no nos salgan. Dame un segundito y lo pruebo. Uy. Se han quedado pillados, ¿te acuerdas? El otro día pasó lo mismo, se quedaron pillados las alertas. Hola, Rikju, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? No, no, pero si aquí me señala que ha sido mi host. Pero no me sale alerta, no sé por qué. Lo tendré que mirar. El otro día pasó lo mismo, se quedaron pillados las alertas y luego es como que destaponó eso y empezaron a salir. Así de repente, pero no sé. Y la de Sirux, no sé si es porque no ha salido o porque en la otra escena no debería salir, no sé. Y OCTV tampoco me sale, pero gracias por el host. No sé, no sé por qué no me salen. Tendré que mirarlo, porque no es normal, claro. El otro día iban bien. Tampoco me va bien la cuenta de viewers, por lo que veo. No, no me va bien. El contador de views tampoco me va bien. No sé qué pasa.
Hay fallos técnicos. Dejadme un momento, voy a cambiar un momento de escena. Un segundito, a ver si va bien ahí. No, ahí tampoco funcionaba. Bueno, igualmente, muchas gracias por los hosts. No sé qué pasa ahí, que no me salen los. No me sale tampoco el número de viewers. No me sale. Bueno, al menos el chat funciona. Y la captura también, que yo con eso ya me doy por satisfecho, pero. Me jode, ¿no? Que no salgan las alertas. Igual es que Streamlabs está tonto hoy o algo. Bueno, no sé. A ver si se le pasa. Ya se le pasará, supongo. Es que siempre tiene que pasar algo, ¿eh? Claro, están tocando el cable gordo por ahí. Bueno, pues nos vamos a Katmandú, Nepal. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. De todas formas, si alguien hostea, si alguien hace algo y no me entero, decidlo, ¿eh? Porque si no me sale la alerta. Si no lo veo yo por el feed, decídmelo, porfa. Vale, pues la versión de Master System tiene esto especial, ¿no? Que es que controlas un personaje directamente. Que esto no pasa en el resto de versiones, de hecho. O sea, las demás versiones son todas por menús y demás. ¡Yeah! ¡Buenas pralos, doctor! ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a ir preguntando por sitios. Tienes que ir preguntando por sitios, ¿no? Para encontrar información sobre el sospechoso. Sí, este es el de Carmen Sandiego, correcto. Vale, dice, mis fuentes me dicen que se fue en un vehículo que llevaba una bandera verde y blanca. Verde y blanca, ¿qué país puede ser verde y blanca? Bueno, o sea, en el hotel nos dicen que quería un diccionario de Comores, de las Islas Comores. Claro, sí, Andalucía. Se ha ido ahí a Huelva. Y aquí nos dicen que. Pues no sé ni qué mierda significa eso. Que quiere ver un tipo de búho. Vale, no nos han dicho. No nos han dado mucha info, pero vamos a ver si en el aeropuerto podemos sacar la pista que nos falta. Por descarte es Moroni, supongo. Exactamente. Sí, vamos a aparecer la ONU al final. No entiendo por qué no va lo del OBS. No sé por qué no funciona. Tendré que echarle un ojo a esto en las alertas, ¡Hostia! Mierda. Vale, cuando pasa esto pierdes tiempo. Lo bueno es que al ser el nivel novato de momento, pues no importa demasiado el tiempo que perdamos, pero luego sí que importará. Mis fuentes me dicen que se ha ido en un vehículo que llevaba una bandera roja. Decía que era alpinista. Vale, pues lo de alpinista lo vamos a apuntar para ir descartando sospechosos. Vale, es alpinista. Otra vez. Se ha ido en un camión que lleva una bandera roja, vale. Y aquí me dice que ha cambiado el dinero a rublos, vale. O sea, eso se ha ido a la URSS, porque estaba la URSS, ¿no? En aquella época. Vale. Vamos a completar un poquito la ficha. No sé si track no nos sale, así que. Se ha ido a Tombuctú. Se ha ido a la URSS. O sea, se ha ido a Moscú. Nos vamos a Moscú. De seguir troleando por ahí. Me mola cómo se ha molestado en hacer el. Entre comillas, el skyline, ¿no? De cada sitio al que vas. Eso, la verdad es que es un punto. Vale, ahora nos intentarán atacar. Un truquito es ir siempre por arriba. Y así te vas hacia abajo y no te da. Vale, a ver. La persona que buscas ha estado aquí y se ha ido. Joder, otra bandera roja. ¿Se ha ido a China? ¿O qué?
Wuchang. Vale, si nos dieran una descripción del tipo, al menos podríamos ir filtrando sospechosos y podrías tener una orden, porque es que... No, no estoy bebiendo whiskitos todavía, es pronto para beber whiskitos. Vale, es pelirrojo, vale, ya tenemos algo. Vamos a ver. Con esto igual ya tenemos para la orden. Sí, perfecto. Es que si encuentras al ladrón y no tienes la orden de detención, te jodes y no lo puedes detener. Así que nos tenemos que ir a China ahora. Es verdad, no sé qué pasa. No sé, no sé por qué, no, no sé por qué no funcionan las cosas. Podemos probar una cosa, puedo ver. Voy a cambiar un momento al layout que teníamos en Halloween, solo por curiosidad, a ver si funciona, ¿eh? Bueno, déjame probarlo un segundo. Solo por ver si ahí funciona. No, en el de Halloween no funciona tampoco. Y esto lo tengo bien puesto, tengo la capa de promo, está bien puesta. La capa de los emotes está todo bien. No sé, la verdad, no sé por qué no sale. Debería. Luego lo volveré a probar. Pero de hecho, justamente ayer estuve probándolo y tal, antes de que me diera la pájara, antes del stream. Estuve probando y funcionaba bien. No salen, qué cosa más rara, ¿eh? Y el cuadro de alertas y todo está bien. De hecho, mira, voy a probar. No, no me salen las alertas, le estoy dando y no salen, ¿no? A ver, omitir alerta. No, no me salen. Qué cosa más rara. Estoy mirando aquí, pero no. A ver. No, no, no. No me salen. Sí que me. Está todo activado, está todo bien puesto. Está todo bien puesto. O sea, no. Simplemente porque no le da la gana funcionar ahora. Esperemos que para esta noche funcione bien. De momento, pues mira, lo siento, se ve que le ha dado la pájara también al OBS. Ah, por lo menos me está dejando emitir. Que hay días que no veas la puteada que me ha pegado. Hostia, que me mata el tío este. Vale, y yo ahí a comerme el cuchillo. Claro que sí, hombre. Uy, pues no nos ha dado dolores de cabeza el overlay este. Vale, quería visitar un país en el centro este de Europa. Centro este. Hostia, otra vez. No, 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 no. Uy. No sabía que me iban a salir dos aquí. Vale. El Danubio. Y ha cambiado el dinero a florines. Ay, mierda. No quería hablar con la señora esta. Pues habrá ido a Budapest, digo yo. Checoslovaquia. No, porque ha dicho un país en el centro este de Europa. Bueno, es que también lleva un poco de retardo. Igual no sé cómo qué retardo hay entre el chat y... Ah, hay un montón de retardo, vale. Vale, aquí nos dicen que... Sí, estamos muy cerca, lo hemos encontrado, estamos cerquísima ya. Voy a ir por arriba para hacerle el truco de esquivar. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Ale, te tengo. No lo tengo todavía. Ahora. Vale, ya está, ya lo tenemos. Ya llega la policía municipal a arrestar al sospechoso. No entiendo qué pasa hoy con el Streamlabs, de verdad. No sé si es porque igual lo tengo ocupado con alguna otra, no sé. Igual es que se me ha abierto dos veces o algo, que alguna vez me ha pasado. Voy a mirarlo un segundo. Ahora que hemos arrestado a este señor.
Perdonad las interrupciones, pero debido a los fallos técnicos. Ah, mira. Creo que lo tengo. A ver, un segundito. Y ahora vemos si funciona. Que igual es por esto. Dame un segundín. Es que tengo 800.000 Streamlabs abiertos, pero me da cosa igual cargarme uno. No, no, no. Sí, no, no. En teoría está todo bien. Ay, qué cosa más rara, tío. Bueno, da igual. Ya lo. Está gilipollas Streamlabs. Ya lo apañaremos. Para esta noche intentaré ya tenerlo bien. En todo caso, un saludo a los que, como no sé con fiabilidad cuántos viewers tengo ahora mismo, pues un saludo a los que estéis o no estéis, vamos. Vale, estos que nos felicitan por lo muy bien que lo hemos hecho. Uy, pues mira, bonito número 10. Somos los 4.400. Vale, nos dan las gracias desde la Interpol porque somos listérrimos. Y nos hemos ganado una promoción. Vale, tenemos otro caso y tenemos que ir a. Ahora os lo digo. A Budapest. Ha robado el león guardián del Danubio. Sospechoso hombre en la escena del crimen. Pues venga, vámonos para allá, para Budapest. Y cada vez que, digamos, a más rango tienes, más difíciles son las misiones en el sentido de que las pistas que te dan de cada país o de cada sitio son más ambiguas. Y a veces en los niveles ya más tochos tienes que saber un poquito de historia también. O te dan detalles muy concretos. O sea, los últimos niveles son un poquito tocapelotas, ¿eh? Pero aún así es un juego que yo, no sé, a mí me gusta. Yo lo considero entretenido de jugar. Igual habrá gente que dirá, ah, qué coñazo, no sé qué, ¿no? Bueno, sí, pues también. Pues para gustos, ¿no? Pero que, no sé, yo este juego lo considero bastante divertido. O entretenido, por lo menos. No divertido, pero. Sí, didáctico, por ejemplo, pero me entretiene bastante, la verdad. Es que es lo que dice Rixxu, ¿no? Que lo usa de crío para aprenderse las banderas. Pues es que va muy bien, depende de la versión, va muy bien. Vale, bandera roja y blanca. No nos dice mucho de momento, pueden ser un montón de sitios. Commodore Perry. Eso será Inglaterra, entonces. No, bien, Japón. Pues ya está, pues nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón, creo que es lo más cerca de ir a Japón que voy a estar. Nos vamos a Tokio. Y en un momentico estamos en Tokio ya. Pues como no sé andando. Otra vez la bandera verde y blanca. Ajá, fullero. Pues sí, hombre, pero ¿cómo me has dado desde abajo? Vale, perfume. El monte Kartala. Y juega al croquet. Voy a apuntar lo del croquet. Eso luego sirve. Croquet. También, las croquetas también me gustan mucho. Verde y blanca, perfumes y el monte Kartala. Cientos de gansas. Será Moroni otra vez porque no me da más opción así. Vamos a probar Moroni. Bueno, ya que somos 9, si esto no me está fallando,
Contadme si tenéis... joder, ya estamos. Si tenéis anécdotas con la Master System o habéis tenido la Master System, ¿cuáles eran vuestros juegos favoritos? Porque esto me viene bien porque así algún día los podemos jugar. Green, Blue and Yellow Flag. Joder, qué colorido tiene esa bandera, ¿no? Verde, azul y amarilla. Y conducía una limusina, vale. La cuenca, el Amazonas, vale, se ha ido a Brasil. Y era pelirrojo, vale, tiene una limusina y es pelirrojo. Creo que no me hace falta preguntar más. Ay, mierda, me lo he pasado. Vale, ya tengo la orden de detención. Ya apenas la juego en su momento. En mi casa fuimos de NES. Sí, muchos de mis colegas eran de NES, realmente. En mi clase éramos pocos los que teníamos la Master System. Casi todo el mundo tenía NES. O NES clónica, vamos. Pero NES a efectos, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Qué tal, Chanli? Muchas gracias. Nada, fue una pájara que me dio ayer. Pero ya, ya estamos... Estamos ahí fuertes. Este juego me extraña de verdad que no está en castellano, porque ese tipo de juegos sí que... Bueno, también depende del año, pero sí que solían salir en castellano, ¿eh? Este, de hecho, con las herramientas adecuadas, creo que incluso lo podría traducir. Red, Yellow and Green Flag. Roja, amarilla y verde. A mí hay uno de Super Nintendo que igual lo pondré alguna vez. No, de NES. Igual lo pongo también alguna vez, que era... Joder. De buscar a Carmen Sandiego viajando por el tiempo. Y estaba muy curioso. Los Hutu. Hostia, ¿y eso de dónde es? Y ha cambiado su dinero a francos. Es decir, es un sitio africano francófono. Con una bandera de coloringos. Pues va a ser Kigali. Ruanda. Porque eso de Hutu me suena muy de aquí. Vale, sí, es aquí. Voy a hacer el truquito de ponerme arriba para esquivar. Vale, está aquí seguro, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Cabrón, me ha disparado dos veces. Tres. Ahora, ya está. Frito. Y nada, pues es un juego que hoy en día puede parecer simple, ¿no? Pero yo qué sé, a mí me entretenía bastante. Y más por el hecho de que, como decía Funes, didáctico. Y como decía Rix también, pues se puede usar para aprender, pues, cosillas, ¿no? Pues en la época, ¿no? Pues como las banderas o cositas que te pueden hacer falta, o las monedas de cada país. Ahora, claro, ahora está desactualizado totalmente. Ahora vas a la URSS y las monedas. También vas a sitios donde tienen liras y marcos todavía y tal, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser una mecánica chula. A mí me gustaría que hicieran uno así hoy día. Que estuviera bien. De hecho, hay un easter egg de Google Earth que es de Carmen Sandiego. No me acuerdo cómo se activa, pero es de buscar movidas y tal. Vale, aquí lo hemos hecho todo súper bien. Nos dan las gracias. Y nos dicen que dos casos hasta la siguiente promoción. Pero no sé si nos dará tiempo hasta la siguiente promoción. Porque igual ya estaremos jugando al Deep Dark Travel. Vale, ahora tenemos que empezar en... A ver... En Singapur. Vale, ya han robado otro león. Vamos. Obsesión con los leones. Sospechoso hombre en la escena del crimen. Sí, estos juegos han estado en español siempre, que yo recuerde. Por eso se me hace extraño. De hecho, no estoy seguro, pero creo que el de Mega Drive lo tengo en multidioma, o al menos en castellano creo que está. Me mola como han hecho, ¿no? Como decía antes, como el skyline, ¿no? De cada sitio. Vale, a ver, un vehículo con una bandera...
Bueno, roja y azul en cruz. Vamos, que supongo será Noruega. Un diccionario de LAP. No sé qué mierda es el LAP. Sí, yo creo que es Noruega. Vamos a ver si nos sale en el aeropuerto. Oslo, sí señor. Pues estamos en Noruega, lío gordo en el fiordo. Vale, vamos para allá, a ver. La antigua Babilonia. Ahí va. Ah, vale, que se ha quedado dormido. Vale. De la antigua Babilonia. Hostia. Mira, ahora han cambiado el muñequete. Red, white and black. Red, white and black puede ser Egipto también. Ha cambiado el dinero a dinares. Pues sí, supongo. Vamos a ver. Ah, no, pues a Bagdad. Se ha ido a Bagdad, seguro. Es Irak. Pues la próxima vez iremos, sí señora. Una persona sospechosa estuvo aquí y se fue en un vehículo que tenía una bandera de... O sea, que son doble triángulo. Eso es Nepal o un sitio así, seguro. ¡Hostia! ¿Pero por qué me dispara si estoy abajo? Madre mía, en fin. La perspectiva. Vale, ha llegado en un descapotable, ha cambiado el dinero a rupias. Vale. Sabemos que es un tío y tiene un descapotable. No sabemos mucho más. Pueden ser dos personas. Vale, sí, tiene que ser Nepal o un sitio así. Veo que el Streamlabs no reacciona. Se ha quedado frito del todo. Joder, me como todos los cuchillos, de esta gente, de verdad. Las montañas Pindus. Y juega al croquet. No sé dónde están las montañas Pindus. No sé qué son. Antigua Creta. Vale, ahora sí. Y juega al croquet. Vale, con eso debería valernos. La antigua Creta y juega al croquet. Hobby croquet. Vale, lo tenemos. Vale, pues Grecia. Pegamos la sobarda. Aquí a sobar la mona. Vale, lo tenemos cerquita ya. Voy a hacer el truquito este de ir por aquí. Que es capaz de darme incluso, ¿eh? Vale, otro que tenemos. Vale, a la gavia. Ay. Otra vez el fax este de la Interpol. Me gustaba mucho de pequeño este juego. No tuve el de Master System, debo decir. Me hubiera gustado tenerlo, pero no lo tuve. No sé si tuve la versión de Amiga, me suena, o la de MS-2, no me acuerdo con cuál jugaba. Creo que probablemente con la de Amiga. Porque era lo que tenía yo en mi cuarto, o sea que... Bueno, ahora nos dicen que un caso más, hasta que nos promocionen.
O sea, si resolvemos este, nos promocionarán. Vale, San Marino. Una colección de sellos. Sospechosa mujer en la escena del crimen. Vale, pues sabemos que es mujer. Y que empezamos en San Marino. Vale, vamos para allá. Yo lo de San Marino y los sellos lo aprendí en este juego, ¿eh? Te lo digo en serio. Vale, quería estudiar templos hindús. Quería comprar cuarzo. A la base del Barunche. ¿Cuál era la primera pista que me han dicho? Los templos hindúes, vale. Pues supongo que Katmandú, ¿no? Si me he equivocado, la llevamos clara después para encontrar. A ver, si hay suerte, no nos hemos equivocado. Ah, no, mira, no nos hemos equivocado. Anda, mi madre, en serio. ¿Qué pasa, mamá? Pues mira, aquí estamos de directo post pájara. Que como ayer me dio, pues ahora aquí ando. Mira, Miriam, la suegra. Es mi madre, chicos, mi madre. Mi madre, gente del chat. Sed corteses, sed educados. Sí, claro, me estás viendo. Yo a ti no. Vale, dicen que tenía una... No, que quería estudiar la historia colonial francesa. Vale, eso es un país francófono de estos de África, seguro. No, quería cambiar el dinero a dólares. What? ¿Dólares? Ah, claro, Canadá. Dólares canadienses. Y quería cazar alces, pues ya está. Tenía una limusina privada. Vamos a poner que es... Este que tiene una limusina y podían ser estas dos, así que no tenemos todavía un sospechoso definitivo. Y nos vamos a Canadá, porque bueno, eso era Canadá, seguro, pero segurísimo. Y ahí está, nos vamos a Canadá. Y seguro que aquí nos sale el fulano que nos quiere disparar o lo que sea. Aún así, no tenemos todavía la orden de detención, por lo que hay que pillar más datos de... De la sospechosa. Ya ves, con la rasca que hace allí. Iba a decir lo bien que se está aquí, pero es que aquí el tiempo está loquito también, Vale, a ver. Una bandera roja, blanca y negra. Eso puede ser Irak, puede ser Egipto. Quería estudiar Mesopotamia, eso es Irak. Y, No, Mesopotamia es... coño, ya está, se me ha ido, tío. Irak o Egipto, bueno, igualmente. Tenía el pelo castaño, ahora buscaremos. Vale, el dinero lo ha cambiado a dinares. Vamos a ver, vamos a completar la ficha para tener la orden de detención. Y... A ver. Ay, mierda, me lo he saltado. Vale, ya tenemos la orden de detención y... Seguramente sea eso, o Irak o Egipto. Ahora si me salen los dos estoy jodido. Bagdad, vale, perfecto, pues es Irak. Venga va, que si hacemos este caso nos promocionan. Un mensaje al primer ministro, eso no me dice demasiado. Es un país con primer ministro. Volcanes. Puede ser Islandia. Pero puede ser cualquier sitio también. Hostia. Vale. China. ¿De dónde es esa moneda?
Quina. Vamos a ver qué sitios tenemos. Hombre, Montreal, por el nombre de la moneda tiene que ser Port Moresby. Vamos, por descarte. Vale, sí, sí que era esto. Papúa Nueva Guinea. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. La tenemos, que esta vez es una mujer. Venga, dispara, dispara, dispara y... ¡No te vayas! Hay que volver a buscar. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero por... Vale, hay que volverla a encontrar. Volver a aparecer por aquí. Ahí la tenemos. ¡Ah! Es que cada vez que te disparan pierdes unas 4 o 5 horas, depende. Y claro, se te puede pasar el plazo para pillar al sospechoso, ¿sabes? Muy bien, nos han vuelto a promocionar a tope. Bueno, mira si me piropean ahí. Ahora somos detectives privados. Vale, y ahora nos mandan a... A ver... A Bagdad. Una tablet Babilonia. Qué avanzados. Vale, female suspect. Sospechosa mujer en la escena del crimen. Aquí creo ya que nos costará más o seguramente la cagaremos, ¿eh? Y ya empiezan a subir bastante el nivel. O sea, hay un escaloncito de dificultad guapo, ¿eh? Vale, a ver, bandera verde y blanca. Again. Otra vez Andalucía. Moslem. Que no es lo mismo que Muslim. Y ha cambiado el dinero a francos. Lo del Moslem lo han dicho antes y era las Islas Comores. Esas era Moroni. Pero va a ser una corazonada simplemente. Ah, perfecto, pues sí. Artefactos Veda. Eso puede ser la India. No. Muertos. Ah, sí. ¿Qué has encontrado? Dime. Ha cambiado el dinero a rupias. Vale, es la India. Pero voy a seguir preguntando porque me interesa la descripción del sospechoso. Nada, no tenemos descripción, así que nos vamos a la India. Una serie HBO. Ah, pues no, será Colombo este entonces. Ah, Sri Lanka, vale, sí, tiene sentido entonces. How to with John Wilson, ¿y de qué va eso? Parece un título como de algo instructivo, así. He visto a la persona que estás buscando y se ha ido en un vehículo que lleva una bandera verde, amarilla y roja. Vale, eso puede ser desde Bolivia hasta... Siempre me engancha el puto cuchillo. Es difícil de esquivar, ¿eh? Parece que no, pero sí. Vale, podemos mirar, a ver. Ha cambiado el dinero a francos.
Green, yellow and red, otra vez. Tampoco tenemos ni vehículo ni descripción del sospechoso. Va a ser Bamako. Mali. Denigrancia buena. Vale, quería estudiar los volcanes. No me han dicho ninguna descripción todavía. Hostia, ya está aquí. Por Dios. Quería ver la jungla. Sí, 3 de 3 me comió. Y el monte Karkar. Eso me lo he saltado. Eso me lo he saltado, tío. Y me ha dado igual. O sea, ahí, ¿eso qué pantomima es? ¿Qué timo es este? ¿Qué estafa es esta? Quería estudiar los volcanes. Joder, esta es difícil, ¿eh? Vamos a probar Port Moresby. Por lo de la jungla. Esta que quería ver, pero no sé yo, ¿eh? Aquí sí que podemos cagarla, ¿eh? Ah, pues mira, bien. Quería estudiar Esparta, eso se ha ido a Grecia, pero necesito descripción del sospechoso, pero ya. Eso ha sido mala hostia. Vale, era rubia, vale, ya tenemos algo. Era rubia y le gusta el tenis. Joder, otra vez. ¡Ah! ¿Lo habéis visto, no? Me lo he saltado, no me ha dado en los pies, no me ha tocado los pies. O sea, eso ha sido muy... Vale, ya tenemos la orden de detención, por lo menos. Nos vamos a Grecia. A ver si ahí tenemos más suerte y... Y esquivamos los cuchillos bien. Vale, vamos para allá. Bueno, sonido alarmante. ¡No! Se nos ha pasado el tiempo. Por culpa de recibir puñaladas. Bueno, aún así lo hemos intentado. Ha estado bien. Hemos durado relativamente bastante. Total, vamos a cambiar ya de juego porque ya estaba a punto de cumplir la hora, ¿no? Voy a ir cambiando. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Hemos hecho lo que hemos podido ir. Y ahora nos toca Donald Duck en Deep Duck Travel. Juegazo con graficotes que vamos, que no, por momentos no parece de Master System. ¿Qué? Enjuague bucal, tener la boca seca, hombre, a ver, un poquito de cuartelillo. No, no, la caza ya está ahí y no la voy a tocar de momento, salvo que el guión lo exija y espero que no. Bueno, hemos visto que el tío Gilito se infla, ¿no? Y por lo visto hay que conseguir algo para que se desinfle, no sé. Es la excusa, ¿no? Para hacer un plataformas de puta madre, realmente. Una cosa que me mola, voy a saltar esto porque es una chorrada, pero una cosa que me mola de este juego es que puedes, no es lineal, es decir, puedes elegir en qué nivel empezar.
Yo sí, yo siempre que puedo me pongo como sea. Vamos a ir a la jungla. A la jungla. Vale, tenemos que conseguir la corona del rey de la jungla. La verdad es que este juego tiene graficotes, ¿eh? O sea, hay momentos que de verdad no parece de Master System. Lo único que veo es que Donald es un poco lentorro al andar, pero por lo demás... Bueno, y es un poco torpón también, como veis, para algunas cosas, pero... Pero lo considero un juegazo, ¿eh? Sí, es que los juegos de Disney antes eran, vamos, hubo una época en que ya dejaron de ser tan buenos, pero sí, en esta época de 8 y 16 bits eran gloriosos, ¿eh? Ah, bueno, da igual. Ay, mierda. Total, creo que era un eso más de vida y no puedo tener más vida. Estos momentos Sunset Riders... Además, en esta época de 8 y 16 bits, aparte había otro en Master System muy, muy, muy bueno del Pato Donald, que era el Lucky Dime Caper o algo así se llamaba. Joder. Y luego, aparte, bueno, los juegos de Mickey Mouse, por ejemplo, la saga of Illusion en general. Que por cierto, hablando de la saga of Illusion, mañana tendremos World of Illusion para Mega Drive. Bueno, mañana no, estoy acostumbrado. Esta noche tendremos directo, como siempre, a las 10:30. Y jugaremos a World of Illusion también. Así que mira, hoy tenemos Disney por partida doble. Esto era muy jodido. Ahora. Es que no os creáis que salta mucho aquí el colega. Ah. Que veis que ralentiza mucho también el juego, ¿eh? El juego es lentete. Al menos en la Master System 1 PAL de toda la vida. Porque luego también es eso, ves las diferencias de región y la música va toda hostia y... Ah, bueno, que suele ser mejor de jugar, pero bueno, yo... Como estoy emulando la Master System PAL, pues es lo que hay. Sí, sí, claro que los disfrutamos, pero vamos, como condenados. Bueno, aquí no me queda otra que saltar directamente... Quería pasar por las ramas, pero por las ramas no voy a poder pasar. Y aquí, idem de idem. Porque me han puesto el puñetero ladrillo. A ver si esto tiene por lo menos vida. Ahí está, ahora sí. Vamos bien, vamos bien. Hombre, pues no tengo la Master System aquí. La tengo en casa de mis viejos y aparte no tengo con qué capturarlo. Yo he dejado claro desde el primer día que esto es emulación. Yo que voy a ser... Uf, anda que no me queda a mí para ser millonario. Ojalá, chico, ojalá. Pero no. No es el caso.
Bueno, en fin. No, que va, ojalá. Así usaría una cada día para streamear. Cada día streamearía desde una de mis mansiones. Pero no, no será el caso. Con el croma, pues mira, un tira que te va, pero no. Toma. Bueno, lo puedes comprobar cuando vengas. Vale, pues ya hemos completado una zona. Bien, ni tan mal, ¿no? Vale, Volcano Inlet. Vamos a ver. Inlet, va. El colmillo dorado, hay que encontrar. No, Underwater, no, hombre, no me jodáis, Underwater. Odio los putos niveles de agua. Ay, Dios, no. Ah, qué puntazo el cambio de sprite. Vale, esto es lo típico de nadar saltando. ¿Esto me mata? No, vale. Muy bien, todo eso. Ah, una vida. Bueno, algo es. Hombre, más gato. Qué alegría verte por aquí. Muchas gracias por ese lurqueíto. Y nada, que vaya bien y sea leve lo de papá canguro. ¿Qué acoso es este? Sí, mira que no lo tenía yo este tan sobao como el otro, como el Lucky Dime Caper. Por eso he preferido poner este, porque lo tenía. Yo en lo personal lo tengo menos visto que el otro. Ah, mierda. Menudo cebo me han puesto ahí, ¿eh? Pero tanto este como el otro son, vamos, tremendos, ¿eh? Master System ya... Bueno, ya hemos dicho antes, ¿no? Que tuvo auténticos juegazos de Disney. Toma. Todo el cabezón.
Y bueno, y se notaba también el... Sí, el Master System va lento, ¿eh? Es verdad que y más en Master System 1 PAL va muy lento. Pero bueno, porque claro, lo que tenía, ¿no? Es que es normal que le pese, o sea, tiene para pesar, ¿eh? Quiero decir. No, uf. Vale, y me he pinchado con la cosa esa. Yes, vida. Sí que le pesa, sí. Y se nota, ¿eh? Hay algunas secuencias que son desesperantes. Sobre todo los saltos se nota un montón también. Los saltos son muy slow motion. Ay, mierda. No había visto a los besugos esos. No. Quería darle la patada a la piedrecica. Y era para la otra parte. Ah, pero bueno, ya está. Pues el Streamlabs sigue estando muerto y no sé lo que le pasa. Voy a tener que mirarlo, para esta noche. Luego haré alguna prueba así de segundos. Si veis que estoy emitiendo porque yes y paro, es eso, son pruebas. Los gráficos son preciosos, ¿eh? Lo que pasa es que lo que dice Matgato, ¿eh? Se nota cuando, por ejemplo, la animación de andar o cuando salta, se nota mucho que le pesa bastante, ¿eh? Aquí saldrá otro bicho de estos, ¿no? ¿O no? No. Sí que la exprime a tope. Hay juegos que se nota, que exprimen bien. Dinerito, diamante. Y tenía que haber cascado el otro antes. Así que me quedo sin saber lo que hay aquí. Ahí va. Toma. Un pollastre. ¿Qué paréis? No sabía que hacían ese efecto en las cajas, de que si le metías un cajazo a una caja, la otra salía volando. Así que lo voy a hacer como hay que hacerlo. Compara esto con la NES, hombre. Sí, la NES tenía otras cosas buenas también, pero es verdad, sí, Master System tenía mejor hardware. Pero claro, también en parte por lo... No me gusta decirlo así, va a decirlo sucio, pero era lo que se hacía en esa época, ¿no? Las condiciones draconianas estas que ponía Nintendo, pues hizo indirectamente que en Master System no pudieran salir X juegos o juegos de licencias más conocidas. Aún así, Master System se lo gobernó bastante bien, la verdad, para lo que tenían, se lo gobernaron muy bien, ¿eh? Quería hacerlo en los cofres. Dame esa vida. Por eso, mirad el VHS y el Betamax. No siempre lo técnicamente mejor va a ser lo que se quede o lo que se acabe conociendo. Como ejemplo, pues ahí tienes a la NES y la Master System. A cojones. Vale, esto me va a intentar matar y esto me va a intentar matar. Ahora, tronchazo. Esto habrá que hacerlo rebotar también. Hostia. Vale, esto es lo mismo que antes, pero más estresante. Déjeme vivir. Sí, hombre. Me quiere masticar los higadillos, ¿eh? ¡Ah! Eso es jugar muy sucio, eso es jugar muy sucio. Eso es jugar súper sucio.
Está claro, y a él no le joden los pinchos, claro, hombre. Qué justicia. Bueno, aún así he aguantado sorprendentemente bien. Ya estamos. ¿Qué? ¿Cómo se lanza él, jodido? Pone muy nervioso esto, ¿eh? Que lo sepáis, pone súper nervioso. Vale, ya si me da otro bocado, a tomar por saco. Vale, pues ya hemos pescado. Ha sido muy estresante, ¿eh? Este boss ha sido estresante por mil. Vale, volcán o valle. Vamos a ir con el valle. Ya, el volcán lo guardamos para lo último. Estoy bien. Avispas con mala leche. Ah, claro que me caigo por el lado también. Bueno. Y vale, tengo que saltarle la cabecita al bicho este. Porque no voy a llegar. No llega ni de coña. Que es súper lento. No tengo chocolate aquí. Bueno, tengo, pero no en la habitación. Pero estoy bien, hombre, estoy bien. No preocuparse en... Adiós. Bueno, pues da igual, va. Es que no puedes hacer nada. Cuando se te pone así, tienes que esperar a que se acabe. Otra vez. Hay que esperar a que pase una cabra de estas. Buah, ahí sí que no... A ese nivel ya no sé, ¿eh? A ese nivel no sabría decirte ya. Pune. Tenía que haber hecho desde la otra parte y ahora no me va a salir. A no ser que salga una cabra a la que le pueda... Ah, no, hay una avispa que sale de allí. Vale, pues ya está. Ya está. Ahora hay que esperar a que salga. Pero creo que sale arriba del todo y no le voy a poder dar. A no ser que baje y justo cuando vaya a atacar le dé yo. No, sale solo cuando voy por ahí. Pues igual me tendré que dejar matar. Voy a ver si por aquí puedo hacer algo. Ah, no, se puede ir por abajo. Ah, cojones. Uf, sí que le pesa, ¿eh? Le pesa un montón y se nota. ¿Por aquí me caeré? ¿No? Vale. Eso lo tendré que usar para subir. Sí, claro.
Hostia, qué lento se pone, ¿eh? Cuando hay bichos y tal. Vale, hay que pillar otra vez. Que salga la cabra. Para poder subirme encima. Ah, no, mira, desde aquí puedo. Pues nada, perfecto. Pues no hay... ¿Por aquí nada? Nada. Ah, coño, vale. Dinericos. Una cabra. De estas. Bien, esa vidilla. No voy a llegar ni de coña, lo sabía. Tengo que esperar a que salga la cabrica para saltar encima. Oh, a ver, espérate, porque igual... No, es que a veces puedes poner el agua en la otra parte y puedes saltar. No, no llego así. Y por aquí... Sí, vale, por esta parte igual sí que llego. Joder, quería darle yo. Nada, ¿qué tal se nos da aquí? Por el momento no está siendo mala partida. El Carmen San Diego tampoco ha sido mala partida. Hoy estoy teniendo... Vamos, se ve que es la compensación por la pájara de ayer. Me está saliendo medio bien todo hoy. Salvo los problemas técnicos del Streamlabs, que no me pone ni el número de viewers ni me muestra las alertas. Así que ya os digo, si hacéis algo, canjeáis algo, seguís, suscribís, lo que sea, decídmelo, porfa, porque igual no me entero. Hostia, que me mato. Uy. Lento. Bueno, algo es. Joder, que no da tiempo ni a saltar, ¿eh? Vidilla. Joder. Qué manco para subirse. Buah. No lo quiero ni imaginar. Ese cofre no estará... Ah, pues sí que está. Pues nada, otra vidilla. Buah. Se la palmo. Ensamblador, yo la palmo. Hostia, qué lentitud para saltar, por favor. Qué desesperante es esto. Thank you.
Ah, Donald no parece que se esté dando mucha prisa, ¿eh? Tú mira la animación de andar, qué marcheta lleva. Me ha molado eso. ¿Pero por qué va para allá todo el rato? Bueno, al menos ha pasado por los pinchos sin hacerse nada. Que encima como el hielo patina. Un tas. Ahora, ahora. Y... ay, me sale un pollo furtivo por ahí. Que tampoco necesito vida ahora mismo. Madre mía. Ok. Me encanta eso. Me ha encantado lo del cubito. ¿Ves? Tiene esos detalles simpáticos que ya ves, no eran necesarios, pero ahí están. Wow, 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 wow. Aguanta. Pero ¿dónde va, jodido? Se pone a andar el desgraciado. A ver, a ver, a ver. Calma. Este se embala, vamos. ¿Pero dónde vas? Que como patina en esto, nada más te mueves un poquito. Se pone a andar. El tonto los huevos. Míralo, qué tonto es. Y yo también. Vale, voy a intentar saltar por ahí y ya está. Total, tenemos 4 vidas aún, o sea que... vale. Ah, no quería coger ese aún. Pero bueno, da igual. Ya por lo menos hemos pasado. Oh, patina, el desgraciado. Ah, vale, va a poder subir aquí. Es que con la patinadita que pega al andar. ¡Hostias! Muchas gracias, Geobardi, por esa raid. Es que no sé qué le pasa al Streamlabs, que no me van las alertas hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a Geobardi, todos los que vengáis con él.
Ah, pues muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Mira, ya me he caído y todo, de la emoción. Mira, ahora va la promo. Mira. La promo sí que funciona. Yo suelo usar Streamlabs y me va muy bien. Pero mira, justo hoy, no sé qué ha pasado hoy en concreto, que mira, que está gilipollicas. No sé por qué. Se ha puesto tontico hoy el Streamlabs. Ay, mierda. Hombre, Jesús Petrov, ¿qué tal? Bueno, bueno, tenemos el boss. Que tenemos el boss de turno. A ver qué mierda estresante nos hacen hacer ahora. Sí, tío, va lentísimo. Lo estábamos comentando antes. Lo llego a saber, tío, y lo pongo en Game Gear o algo. O pongo el otro de Donald, el Lucky Dan Caper, el del martillo, que estaba súper bien. No sé ni qué mierda hay que hacer aquí. Pues lo noto menos, ¿eh? Este no sé por qué, tío, se me hace hiper lento. Igual es porque hace tiempo que no juego al otro también. Este juego, claro, yo lo jugaba de peque. Bueno, y el otro y tal. Y joder, o sea... Bueno, yo de pequeño tenía el otro, el Lucky Dan Caper. Y claro, pues de pequeño te da igual, no lo notas y tal. Pero es que ahora lo juegas y haces la madre que lo parió. ¿Dónde vas tú, bicho? Bien, bien. ¡Ja! Le he dado. Sí que es verdad, solo van bien en Game Gear, que cobardía, que es así. 32 me sale a mí, Fune. Ah, le tenemos la pluma. Creo que... Ah, no, nos queda el volcán todavía, ¿no? Me parece. Nos queda el volcán aún, ¿no? No sé, a este paso no nos va a durar una hora el juego. Sí, lo estaba comentando antes, lo del modelo PAL. Que si no hubiera cogido otra BIOS de Master System distinta y a cascarla, ¿sabes? De hecho, de haberlo sabido, porque no lo pensé. La verdad es que ha sido despiste mío, y más con la pájara que me dio ayer. Que esto lo tenía que haber hecho ayer por la noche. Pero me dio un golpe de calor a los 12 minutos de directo y me desplomé un poco, ¿no? Y entonces no he podido. Pero hubiera tenido un poco más de tiempo para prepararlo, lo hubiera probado un poquito más. Y no sé, pues hubiera cogido la versión de Game Gear, hubiera hecho una conversión de estas con programita, a ver. Ah, sí, fue una cosa que fue de repente, o sea, fue como un golpe de calor a lo bestia. Y de hecho, he ido a casa de mis padres, que mi madre tiene un tensiómetro ahí, me miró la tensión, todo bien. Pero bueno, que no sé, fue una cosa así que me dio anoche. De hecho, esta noche hay directo otra vez. Esta noche a las 10:30 tenéis directo de Mega Drive. Jugaremos al Cyber Justice, al World of Illusion y alguna cosita así por el estilo. Se pasa gente importante. Y yo se lo agradezco, de verdad. Para mí los canales, bueno, ya lo dije el otro día, ¿no? Yo, de cada uno de los canales que tengo como referente siempre aprendo cosas. Y joder, es bueno, ¿no? Me gusta, de verdad me halaga mucho tener a esos referentes por aquí de vez en cuando. Uy. Ah, mierda. Qué lentitud, joder. OCTV, hombre, OCTV es un grande. Quiero lo que hay en el cofre. Me van a joder por el puto cofre, de veras. Total, para que me den un esto de vida. Que es lo que me van a quitar estos bichos. Hostia, pero qué mala leche tiene esto, por favor. Bueno, al menos lo he podido coger con la boina. Ah, muy bonito esto. Sí, sí, un pedazo de raidaza tremendo. Y es una putada que no me vayan las alertas, porque hoy justo hubiera sido precioso. Hubiera sido precioso esto, de verdad. Aún así os agradezco también por avisarme, porque ya os digo, como no me van las alertas y no me suenan hoy, pues...
tengo que delegar en el chat, así que muchas gracias a los que me habéis avisado, porque ya os digo, veo el feed, pero solo tengo una línea puesta de feed por la configuración de pantalla que tengo aquí. Venga. Hostia, demasiado pronto he disparado yo. No, los grillos estos no. Ah, mira, ahí hay un cofre. Ah, bueno, también tenía la vida entera, tampoco... Pues bueno, en general ya estoy bien. Ayer me dio la pájara, pero... Ya estoy bien. Tengo un poco el termostato averiado, tal vez, pero por lo demás, bien. Estoy un poquito destemplado, pero... Pero vamos, no es... No es como ayer. Ayer era una burrada. Muchas gracias, Miriam Guapa, por esa promo del Discord. Y me distraigo y manda un toque de gratis. Aquí, grillo. Sí, hombre, pero le he dado yo. Pero eso ¿qué estafa es esta? Vale, eso es un helado de eso, así que no lo voy a pillar tampoco porque... Voy a perder yo un toque por coger un toque de vida. El diamantico sí que me lo voy a quedar. Pongo modo audio y chat. Mi no entender. Ah, vale, que estás... Vale. Vale, no te entendía bien, lo siento, Junior. Vale, ya está. Me habías pillado ya a contrapié. Sí, ahora sí, lo he pensado en un... Ha sido un segundito, lo he pensado un segundo y digo, vale, que está en el móvil. Me has pillado el cerebro a contrapié ahí. Dinerito... Uy. Joder, putos pedruscos estos, tío. Ah, encima se me va el dinero. ¡Uf! Pero bueno. Por favor. Ahora sí que necesito vida. El puto grillo me va a matar otra vez. Ya verás tú. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pato Donald. Ahí estamos. Desafiando a la muerte continuamente. Sí, señor. Ay. Pues otro nivelito. Cómo estresa este juego a veces. No, pero no estresa por el juego en sí. Estresa porque es mega lento. Lo que estábamos comentando antes, ¿no? Bueno, es algo susceptible, pero es buena persona. También es verdad que yo lo entiendo. Si yo tuviera dos bichos como Chippy Chop que me joden la vida continuamente, pues igual yo también viviría un poco amargado. Las cosas también como son. Porque las ardillas menudas cabronas eran, ¿eh? Que no tenían necesidad. Pero, ah, no, vamos a joder la vida a este tío, que es divertido. Ajaja. Y el pobre Pato Donald ahí aguantando el mirlo. Pues claro que sí, hombre. Mira, he entrado por aquí. Esto era para coger un pollastre. Cómo se queda tostado el sonido, ¿eh? Cuando pasa de una zona a otra se queda ahí la última nota rascando. ¡Vámonos! Madre mía, qué lentitud. Y aún así, nos estamos pasando esto relativamente deprisita, ¿eh? Luego voy con la raqueta y la Golf Fatality de Raiden a la mosca, no te preocupes.
Todavía no nació la mosca que me vacile a mí. Tengo una siempre en los directos, pero ya es afiliada a la mosca. La mosca está ya de... está suscrita. La llamo Dorotea. Siempre es la misma y están todos los directos. Entonces, pues como que si no está, pues un poco como que me falta algo. Claro, la mosca ya ha cumplido su horario hoy. Ha dicho, ya se acabó el día. Ya se va, ficha y se pira. La mosca ha hecho su faena hoy y ya está. Bueno, vamos por la mitad del streaming ya. Pues se me está haciendo... no se me ha hecho pesado. Creía que se me iba a hacer un poquito pesado, tanto por el cambio de horario como porque... por eso, por lo de ayer y tal. Pero no, la verdad es que... me siento bien, ya está yendo bien. Y ahora en nada, en un ratito jugaremos a Lord of the Sword. Esto supongo que será para algo, ¿no? La pelota... no, mierda. Sí, más o menos, sí. Vale, esto es otra pantalla de estas de correr, que digo yo. ¡Wow! ¡La albóndiga! Sí, hombre. Pero bueno. Bueno, al menos me subió encima. Sí, me he comido toda la albóndiga. Vale, vámonos otra vez. Tenemos una vida. Sería una mierda que nos mataran aquí, la verdad. Mierda. Tengo continuaciones, vamos a darle un poquito más. Yo, como no continúe. Lo que pasa es que ahora empezamos desde el principio del volcán. Que no apetece nada. ¿Susto por qué, Geobardi? Ah, mierda. Creía que había hecho una cosa irremediable en mi partida. ¿Del Mayoras, dices? Por cierto, ¿cómo va ese Mayora? Te estaba viendo antes, pero como me he tenido que ir después a lo de la tensión y todo eso, ya... no me he quedado con el final. Me he pasado 2 horas en la mazmorra picando unas hadas que hay que rescatar y eso. Y creía que había dado la vuelta al reloj antes de reconstituirlas. Tengo que volver a cogerlas todas otras. ¡Hostia! O sea, pues menos mal. Sí que es para llevarse susto, sí. Madre mía. ¡Qué coñazo! Las buenas costumbres, Geobardi. Las buenas costumbres. Guardadito siempre que se pueda. ¡Ay, mierda! Ahora sí que voy a necesitar esto. Ah. Esto es un diamante. Y esto será... no sé si será un helado de estos. No, otro diamante.
Yo intento usarlos lo menos posible, los save states. Me gusta guardar en lo que es el sistema del juego, pero sí que hay juegos, por ejemplo, cuando emulo Mega Drive, hay juegos en los que no me guarda la partida. Por ejemplo, hay otros que sí, pero por ejemplo... ¡Ay, mierda! El Phantasy Star 4, por ejemplo, no me guarda, entonces sí que tengo que tirar de save states. Pero bueno, como es un juego donde puedes guardar donde quieras, pues tampoco... tampoco me supone tanto problema, ¿no? Claro. Yo intento no usarlos, ya te digo. Yo, si el sistema, si el juego tiene un sistema de guardado, como por ejemplo, pues Suikoden 2, cuando estábamos jugando en el stream y tal, uso el propio sistema de guardado del juego. Pero si no tiene, o me tengo que ir, que me surge un imprevisto, o directamente, como en el de Mega Drive, guardo, pero luego cuando vuelvo no tengo la partida, vamos, que no se me quedan guardadas, pues entonces sí que tengo que usar Save States, pero por lo demás intento no usarlos. Siempre pasa lo mismo, macho. No, uff. A ver, que caigan los pedruscos que tengan que caer. Ah, hombre, eso es mala hostia. Vale, vale, ya está. Uy. Y otra vez. Ok, hasta que no pase no van a dejar de caer. Puñetero grillo este. Vale. Ahí está. Verdad, es un juegazo, pero es una pena, lo de la velocidad, lo de que se lastre tanto. Y es una pena porque además, joder, es que gráficamente es poderío, en esta época. A mí me estresaba un poco Majora's Mask, la verdad, por eso mismo del tiempo. Si ya vale en Game Gear, pues sí. Ahora sí, si jugar la versión de Game Gear ahora mismo me parecería hiper turbo todo, vamos. Ocarina of Time es precioso. No sé si objetivamente será el mejor Zelda o no, pero para mí es uno de los que más cariño le tengo, si no el que más. Pero supongo que también es por la nostalgia, pues por las circunstancias de cuando lo jugué. No sé, es un poquito todo, ¿no? Ahí va, mierda. Claro, exactamente. Esto es como Doctor Who, que cada uno tiene su doctor, pues el Zelda es igual, ¿no? Cada uno tiene su Zelda favorito. El mío, ya te digo que por las circunstancias, no, ni siquiera es por el juego, es el Ocarina. Pero por el momento también en que lo jugué, es el... no es el juego en sí, es el cómo me sentó jugarlo en ese momento. Vamos, es un juego que me vino cuando más lo necesitaba, podríamos decir. Link's Awakening es precioso. Yo tenía el de la Game Boy en blanco y negro. Nunca llegué a jugar al de color. Que estaba el otro día. Bueno, se lo comenté a Geobardi cuando lo estaba jugando. Ya final de nivel prácticamente. Hostia, el nuevo me llama la atención porque, bueno, pues porque veo que se mueve suavecito y tal, pero gráficamente tengo mis dudas,
Sí, es que es lo que le comentaba a Miriam. Parece una maqueta con muñequetes o algo. Ay, mierda. Ah, Judas Iscariote. No, la estética cartoon, dado el caso y según en qué, puede ser muy bonita y muy bien traída, pero sí. Entiendo lo que dices. Es que parece que, haya, que sea el trabajo del colegio de alguien o algo así, una maquetilla ahí o algo. Oye, que hay gente a la que le gusta y ningún problema, pero no sé, a mí personalmente. No sabría decirlo, como que me desconcentra, ¿no? Del juego. Ahora tenemos dos vidas. Y seguimos siendo unos mancos, así que a ver qué tal. Ah, pero salta, cabrón. No, Wind Waker es precioso, ¿eh? Y de Wind Waker además tengo mucho cariño a la música, tío. La banda sonora Wind Waker es muy, muy bonita. Mira, la banda sonora de los Zelda siempre es bonita, ¿no? Pero la de Wind Waker para mí es alucinante esa banda sonora. Ya solo el temita de Ocean Island es de wow, ¿sabes? Piedras estas no perdonan una. A ver que os lea. A mí el Wind Waker me gustó mucho, aunque había mucho espacio sin usar el mar. O sea, irremediable por otro lado, pues sí, tampoco puedes llenar el mar de cosas porque tampoco queda realista del todo, ¿no? Dentro de lo que es un Zelda. Pero sí, un poquito más de eventos en mar hubiera estado bien. Vale, hemos recuperado los cuatro elementos que nos piden. No me acuerdo si ahora había un nivel extra o algo así, me quiero sonar o qué pasaba, no me acuerdo. Sí, vale, exacto, había un templo o algo así. Toma ya. Vale, vamos a ello. Vale, el camino correcto será uno de 100. Pues sí, estamos bien. Y es la típica pantalla que tendrás que poner en práctica absolutamente todo lo que has aprendido en las otras. Joder. Me pone los nervios, saltando. Joder. Pero es que luego me hace estas cosas, de andar solo porque le he roto a veces. Aunque aquí me ha venido bien. Joder. Vale, vamos a ver. Si nos sale un poquito de vida. Ahora ya, ¿para qué? Vamos a darle a que sí. Que nos quedan 10 minutillos. Pues 10 minutillos. Y ya pasaremos al siguiente, a Lord of the Sword. Que es un poco raro, la verdad, Lord of the Sword. Pero bueno, es curioso. Quería enseñarlo simplemente. Es una especie de proto-Metroidvania, por así decirlo. Muy proto, es decir, no os esperéis un Metroidvania porque no es eso, pero.
Pero tiene un par de cosillas interesantes. No sé si lo conocéis alguno. Tampoco es un juego que yo tampoco conocía hasta que no lo vi hace poco. Pero me llamó la atención por el mapeado enorme para el momento que tiene. Uf, yo es que... Es que es jodido, porque el mapa que tienes en el juego no te dice un mojón tampoco. O sea, ahí ves pueblecitos y ves y tal, pero... Más o menos sí que recuerdo, porque lo jugué hace un tiempecito, por curiosearlo y tal. Y sí que llegué... Me acuerdo que hice un par de cositas y tal, pero... Es un juego en el que también es verdad que vas vagando mucho de un lado a otro. A veces no sabes muy bien dónde estás yendo o si es el camino que toca. En ese sentido estresa un poquito, pero es un juego que veo interesante por el planteamiento que tiene. Tiene un montón de pueblos, un montón de sitios, tiene un mapa así como extenso y tal. Sabía que me iba a dar este cabrón, así que voy a tirar para adelante. Pues oye, si te lo vas a pasar y eso sí que me molaría verlo, porque aquí ni de coña no lo llegaremos a pasar, supongo, pero... Otra vez, el bicho este, macho. Donald, vaya no. Hijo mío, ay, madre mía, señor. De cruz la virgen. Bueno, al menos me cargó la araña. No, no me la he cargado, se había dado colgando ahí. Pues nada, mejor. Ya ves, ¿eh? Madre que me parió. Tengo varios pendientes, a ver cuándo termino el mes Zelda. Hostia, es que el mes Zelda... Ahí hay mucho Zelda para jugar, ¿eh? Ah, que era que no me los podía cargar así. Ahora sí. Ahora sí, ese combo de guindillas de la muerte. El Spider-Man de la DS es un Metroidvania, hostia. Pues primera noticia que tengo. ¿Tú llegaste a ver Geobardi, el Spider-Man de Amiga? El Amazing Spider-Man, que llevabas un sprite súper pequeñín, microscópico, pero que tenía un montón de fases, era una locura eso. Hablado en español, loco. Hosti, pues definitivamente le voy a echar un ojo. No sabía ni que existía. Muchas gracias por el soplito. Vale, ya hemos pasado otro nivel de templo. Bueno, 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 bueno. Un momento que me quito del mando para sentarme bien. No perdona una esto. ¡Buah! Oh, sí, hombre. Pero bueno, esto qué locura es. Ya sabes lo que hay abajo, porque no puedes mirar hacia abajo, creo, ¿no? No. Claro, encima acierta dónde están estos bichos. Guindilla. Tío, entero hablado en español, tío. Eso me flipa, pues. Sí que lo voy a ver, sí. Uf. Madre mía, qué estrés de fase, por favor. Vale, templo 2. Vamos para allá. Tenemos una vida, creo, solo, ¿no? Ya. Ah, no, 2. Y continuaciones, no sé si son infinitas o no sé si te dan un par. No sé cómo va aquí esto. Fantasmas chungos ahí. Pues no los matas, pero al menos no te hacen daño. Hombre, huevos shadows. Pues sí, sí, sí que lo voy a ver. De hecho, estaré atento. Joder, estaré atento a ese directo, que sí que me interesa además, Este bicho me va a disparar justo cuando me levante. ¿Ves? Lo sabía, cabrón. Esto es igual. Joder. Y este lo mismo de lo mismo. Ya que lo sabía. Vamos, Naco. Ya había un cofre, que a saber qué era. Pero bueno. ¿What? ¿Qué he hecho? Me he filtrado ahí por una pared.
Vale. Ya lo he visto eso. Claro, hombre. Pero bueno, pero bueno. Y esto me pincha, por supuesto. Joder, qué mala hostia tiene esto, tío. Qué mala baba tiene todo aquí. Es que salta hacia adelante. Tiras a saltar y el tío se va hacia adelante. Coño, salta recto, salta para arriba, hombre. Vale, vamos para allá. Again. No. Hombre, Akumayo, ¿qué tal? Muchas gracias por esa raid. Mira, esta sí que la he visto. Es que no me van las alertas hoy. Entonces por eso no ha salido en la pantallica. Pero se agradece mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A qué le estabais dando? Cuéntame. Muy buenas. Pues cuéntame, ¿en qué andabais metidos? Vale, ya que había hecho lo de saltar por... ¿What? Arcade, Super NES, Mega, Popurrí, muy bien. Nos quedan 3 minutitos de este juego, pues vamos a jugar un par de vidas más y pasaremos al siguiente, que es Lord of the Sword. Y ya esa será la última hora del directo. Y luego recordad que esta noche tenemos otro a las 10:30, que este es el directo de sustitución del de anoche. Pues me pasaré más a menudo por ahí, Akumayo, a ver esos popurris. Vale, vamos a ver. A ver si conseguimos algo esta vez. Es puñetero, ¿eh? Pero bueno, luego te haces enseguida un poquito y tal, pero es puñetero, y más con lo lento que es. Que es lentuno. Vale. Bien, me lo voy aprendiendo ya, ¿eh? Vale, ya este bicho. El combo de guindillas de la muerte. Hala. Creo que corto se me ha hecho ahora. Muy bien, Akumayo, muchas gracias por esta raid y por pasarte. Se agradece mucho. Wow, 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 wow. Aquí es donde la hemos liado bastante antes.
que este cacho es muy jodido porque no caes. No tienes apenas impulso para saltar. Otra vez los pinchos. Pues era una guindilla de estas. Bueno, a ver ahora qué tal nos va. Ahora ya si palmamos aquí pondremos el Lord of the Sword. Joder, macho, quería saltarle encima, pero se ve que en forma de sabana no puedes. Vamos bien. Vamos, fetén. Vale, aquí es donde me han jodido antes. Porque Donald es inútil. Y salta cuando saltas para arriba, cuando va en plataforma, salta para los lados. El tío. Uf, qué potra. Esta me va a dar, pero mira, me da igual. Prefiero que me dé una solo que no comerme todos. Vale, cojonudo. Vale, eso ha estado bien pensado. Aplastará esto. No, me da por partida doble. Vaya hombre. Bueno, pensaba que me daba tiempo, pero no, porque es muy lento. Vale, vale. ¡P'alante! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡No llega! No tengo que saltar más. Justo cuando va a llegar. Bueno, vamos a cambiar ya a los dos de Sword. Hemos llegado bastante bien en este, nos lo hemos casi pasado, creo yo. Y dame un segundito que lo busque, que lo tengo por aquí.
Ah, mira, justito. Pues nada, Lord of the Sword. Si está muy alto me lo decís, yo creo que estará más o menos bien. Lo suelo poner así por la mitad, sobre 15 o así. Juega Codel 88. Conceptillo interesante también. Lo único que parece gracioso de la intro es que hay un reino que se llama Valginia. Vale, tenemos que encontrar el árbol de Maril, el símbolo de la familia real. Tenemos que subyugar al goblin del valle de Valhalla. Y tenemos que destruir la estatua del mal, sea la que sea esa. Este es el típico juego que se salta con el stick, bueno, con el stick, con el pad arriba. Y el botón 2 sirve pues para usar un arco. Así que me vais a ver manquear mucho porque no soy muy bueno con los juegos en los que se salta hacia arriba. Vale, si estás cansado, descansa aquí, tal y cual. Bicho. Ay, qué asco me daban estos. Has visto que todo el campo quiere matarme. Había una especie de serpientes o de gusanos por los arbustos estos, que no los veías hasta que no los tenías encima. Joder, hijo. Tenemos allá una especie de Godzilla extraño. Godzilla de los chinos. Estos bichos me dan mucho asco. Es un juego interesante, ya veréis que tiene mucho mapeado, aunque mucho de él es igual, ¿no? Son muchos bosques iguales y muchas cosas, pero bueno, solo por la cantidad de sitios y desvíos que puedes tomar, es un juego ya curioso de ver. Uy. Menos mal que este juego tampoco es muy muy exigente, en el sentido de que si te matan y continúas, continúas exactamente por donde estabas. Vale, este es el pueblo de Amon. De aquí hay un truquete. Y es que si entras muchas veces a hablar con la gente, claro, nos ha dado un libro que tenemos que usar la montaña de fuego. Lo protejamos bien y que vayamos a los bosques de Ulmo a por el árbol de Maril. Pues si os fijáis, cada vez que entramos en la casita nos sube la vida. Entonces te vuelves a comer el mensaje este. Y uno más, y yo creo que así va bien. Vale. Ah, ah. Joder. Quería tirar una flecha y justo cuando he visto el bicho ese quería darle la espada, pero ya estaba haciendo la animación del arco. Estos son los bichos que digo yo. Las serpientes estas. Que es que te saltan ahí a la yugular. Ah, hijo.
sea, estos hacían polvo también. Quería que bajaran todos para darles a todos, pero... Vale, ahora por aquí, creo. Ay. Que si me tiro más para atrás me vuelvo al otro sitio. Odio estos bichos. Me da mucho asco los escorpiones estos. Voy apañado de vida. Aquí hay un escorpión también. Ah. Bueno, pues es un juego que cuando te matan parece que hayas vuelto ahí y tal, pero bueno, le das a continuar y continúas por el trozo por el que ibas, así que tampoco... Tampoco es tan grave, no ha pasado nada. Por eso digo que no es tan machacón de dificultad, simplemente pues que parece tediosillo porque hay muchas veces, bueno, muchas veces, casi todo el rato básicamente no sabes dónde ir. No sabes dónde está esto o lo otro, hay un mapa pero que no te dice nada porque no tiene letras. Te he visto. Va, hombre. Faltaba la serpiente esa. Váyase, por favor. Madre mía. La fauna del lugar odia a este señor, ¿eh? Que era por aquí, por donde era, donde había que ir. ¿Qué que me da así? Cabrón. Ahora el ojo. Ahí. Es que en verdad lo ves ahí tan grande y tal, pero es que no hace nada. De los bichos más fáciles que hay de matar, justamente. Peor son los pajaretes esos, que dan la vuelta y te atropellan. Dime, buen hombre, ¿qué se le ofrece? Woods of Namo, no sé dónde está eso. Pero bueno, tengo que hablar otra vez con el abuelo aquel del otro pueblo. Y de paso aprovecharé para subir vida. Sí, claro. ¿Puedo ponerlo? Así me gusta, que hagáis peticiones. Así yo también sé qué rollo queréis ver y... Y bueno, es más fácil enfocar un poquito los directos. Jugamos en el Mega Drive, sí, ¿por qué no? Claro. Además, son lo bastante diferentes como para que no se haga cansino en un stream y en otro. Me parece más chulo el Mega Drive, pero
por cómo es, ¿no? Pero el Master System tiene su cosilla también. Aunque es un juego que también, si debo decir algo de él, yo de niño me gustaba mucho los cazafantasmas y el juego yo apenas lo entendía. Pero bueno, una ya visto desde la perspectiva de ahora, no es tan mal juego. Ay, mierda, el bicho. Ah, sabía que me iba a dar. Bueno, da igual, empiezo ahí al lado. Míralo, el bicho ese ahí escondido, para darme. Peces estos, ¿no? Ah, se ha caído el tonto. Pues mira, que se queda ahí. El otro día puse el de Mega Drive, pero lo puse en el Discord, Fune. Ahora que leo bien la pregunta. Muy bien, Mogoro. Muchas gracias por pasarte. Nada, que vaya bien ese directo. Ahora miraremos a ver quién hay por ahí y le haremos reír a alguien. Cuando acabemos aquí. Nos queda todavía, nos quedan tres cuartitos de hora aún. De Lord of the Sword. Se me pasa igual con los esqueletos. Me pegan el saltito. Vale. Estamos en el pueblo este. Pues vamos a aprovechar para subir vida. Yo muy bien el mapa este, la verdad. Ya miras tú qué ves aquí, en este mapa, porque aquí no te dice absolutamente nada. No te dice qué sitio es, qué sitio ni qué. Creo que era por aquí. Voy a probar, no estoy seguro. Pues no puedo con estos bichos, de verdad. Ahora ya sí que no sé dónde estoy yendo. Igual voy bien, que no. Es que no hay ni siquiera una forma de ver lo que ponen los carteles. Es que no... No sé si será por aquí o por dónde será. O sea, estamos haciendo turismo. Que a menudo arañón.
Ah, puedo apuntar con el arco, disparar agachado y levantar mitad de disparo. Vale, eso es bueno saberlo. Y encima desde aquí no le da. Madre mía. Los lobos. Es que algunos enemigos te saltan encima, vamos. ¿Dónde estoy yendo? Por si acaso. ¿Qué ha pasado? Pero los peces estos que sean del agua para pegarte, es que te tienen que cotear mucho, ¿eh? Farazón. Ni puta idea de lo que es esto. A ver qué me cuentan aquí. La gente de Izail sufre un montón. Pues vale. Ah, mira, me dan vida también. Pues nada, nada. This was hunted by fearsome tree spirits. Pues igual es eso donde tengo que ir. Porque estoy buscando espíritus de los árboles o algo así. Otra vez, otra vez. Y un poquito más y ya tengo la vida entera otra vez. Venía por aquí. Entonces vaya, vamos a ir para allá. No sé si habrá que ir por esto. A ver, voy a ir un segundito al baño, chicos. No tardo nada. Un segundín y vuelvo. Ahora, ya estamos de vuelta. Voy a ver si ya funcionan las alertas, pero me da a mí que no. No, no quieren funcionar hoy las alertas, mira tú por dónde. Pues nada, a ver, seguimos por donde íbamos. No sé por dónde será, por dónde tengo que ir, de verdad. O sea, como el mapa de este juego es más inútil que un polo con sabor a mierda, pues no... No sé dónde tengo que ir. Bueno, 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 otra raid. Hoy es el día sin alertas y que me están haciendo más raids. Muchas gracias, Gavers, por esa pedazo de raid, vamos. Y menos mal que me he enterado porque estaba mirando el feed.
Esa promo guapa para el tío Gaber, sí señor. Bueno, cuéntame, ¿a qué le estabais dando, Gabers? Cuéntame un poquito, ¿qué hacíais por ahí? Veo que pone retro, pero detállame un poquito. Ya estás fichado en Andorra, ¿no? Ya. Vamos. Estás buscando otro paraíso fiscal ya y todo. ¡Ah! ¡Mierda! Pero bueno, bueno, ¿le daré nunca al bicho este o qué? Pero bueno, ¿te quieres hacer el favor de...? Ahora. Traduciendo al español el gauntlet de Mega Drive. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Me mola eso. Como fulano que subtitula pelis y series ocasionalmente, reconozco la labor. Y más juegos, es mucho más complejo. Y de verdad, los traductores de juegos os lo merecéis todo, ¿eh? De verdad. En el mar de Bolivia hay muchos yates, dice el otro, ¿sabes? Ahí estoy completamente de acuerdo. Tío, ya que es un juego de aquí, ¿vale? Que lo pongas tan bien en inglés, tío. Pero qué menos, tío. Qué cojonazos hay que tener, de verdad. No sé dónde estoy yendo. Quiero pensar que en el manual de este juego vendría el mapa como toca o algo, porque es que tienes un mapa que no te dice ni dónde estás ni los nombres de los sitios siquiera. Entonces, no sé, es un mapa más inútil que un polo con sabor a mierda, que no sirve para nada. Vale, otro pajarete. Y a ver dónde acabamos ahora. Ay, la madre que parió a la puta serpiente esta, tío, de verdad. O el gusano ese o lo que sea. Buenas tardes, Gaby Pordante. Si se escribe así, no sé cómo se pronuncia. Pero muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Miriam Guapa, por esa promo del Discord. Este es Lord of the Sword de Master System y la verdad es que, habiendo tenido la Master System y habiendo mamado Master System desde pequeño, me jode no haberlo descubierto hasta hace relativamente poco. Tiene cosas buenas, cosas malas. Lo bueno es el planteamiento que tiene, ¿no? Que parece es como una especie de proto Metroidvania, ¿no? Por la cantidad de sitios a los que puedes ir y tienes que volver y tal y cual. Pero por otra parte, claro, el tema de no, que no te digan los sitios, de que el mapa no te diga ni dónde estás, ni los nombres de los sitios, ni nada. O sea, el mapa es totalmente inútil. Te dicen que tienes que ir a sitios y no sabes dónde están. Pero bueno, supongo que con un poquito de ayuda de GameFAQs o lo que sea, pues eso, ¿eh? Si con un poquito de ayuda de GameFAQs y eso, yo creo que este juego se puede pasar perfectamente sin vagabundear mucho. Sí, sí, el sprite del prota es enorme y además está bien animado para lo que es la época, la animación del arco muy chula, o sea, muy bien. ¿Hay una puerta abierta en este pueblo? ¿De verdad? ¿En este pueblo no vive nadie o qué pasa? Ay, por aquí no puedo ir. Vale, tócate los huevos, pues volvemos para atrás. Madre mía, qué coñazo. Pues volvemos para atrás. Otra vez, todo el pateo por el bosque. Y este es el tipo de cosas que digo que pasan con este juego. Claro, justo, ¿eh? Además es un juego que aunque pueda parecer muy a saco, perdona bastante. En el sentido de que cuando te matan,
continúas, puedes continuar desde el mismo punto más o menos donde lo dejaste y no parece que se terminen las continuaciones. Entonces, dentro de lo que cabe en ese aspecto, perdona bastante, pero lo que es jugar, ya has visto los bichos que te salen y por dónde, ¿sabes? Ah, bueno, y también tenía un sistema de equipo, creo recordar. No estoy seguro si es un sistema de equipo como tal, pero sí que luego que puedes pillar otra espada o cosas así. O un par de espadas más, por lo menos, creo que pillabas. Es decir, que tiene su eso. Sí, sí, es que es eso. Incluso el primer Phantasy Star, si no hablas con todo el mundo miles de veces y tal, ni siquiera estás seguro. Incluso si lo haces, ni siquiera estás seguro de dónde tienes que ir. Primer Phantasy Star era caótico al principio, luego ya te acostumbras y tal, pero yo recuerdo haberlo jugado cuando quise iniciarme en los Phantasy Star. El primero que pillé fue el 1 de Master System, porque quería empezar por el principio. Y madre mía, qué locura, tío, yo ahí no sabía ni qué hacer. Y eso que llegué bastante, a lo tonto. Pero cuesta, es un juego que arrancar cuesta, tienes que grindear un montón para subir nivel, porque es que nada más salir al principio, vamos, es que se destrozan, vamos, no van a salir. Ah. Ahora si me toca algo más, a tomar por culo. Ah, mira, ya está, perfecto. Vamos a ir por arriba. ¡No! Uf, menos mal que no me ha matado. Vale, vamos a ver aquí. Aquí si me matan ya no pasa nada porque empezaríamos desde aquí. Que tú, mira eso, por favor. Es que, ¿qué pasa? ¿Que me defiendo del gusano que está en el suelo y del tío que me cae de arriba a la vez? Es que no sé qué esperan que hagas ahí, la verdad. Míralo, ¿dónde está? Mira el gusano, ¿dónde está? Y ahora los peces, por supuesto, ¿no? ¿No hay peces, saltarines ahora? Seguro que hay otro gusanejo de esos por el césped. Por la hierba. A ver. Ah, no. Ah, no, sí, míralo, ¿dónde estaba? Cabronazo. ¡Uy, wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? No, gráficamente el juego también está muy, muy apañete, ¿eh? O sea, sprites grandes, tal. Lo único, pues que el control es un poquito cartoniano. ¿Vale? Y eso, lo que comentamos, ¿no? Que no sabes dónde ir en ningún momento. El mundo es lo bastante grande. O sea, sorprende bastante para un juego de Master System que tenga un mundo tan grande. Pero claro, si no sabes dónde ir, pues pierdes un poquito la experiencia, ¿no? Salvo que la experiencia sea ir desorientado de un lugar a otro. Entonces la experiencia está clavadísima. ¡Hala! A ver dónde estamos. Izail, aquí están diciendo que la gente de aquí sufría mucho, no sé qué. ¿No quedan hombres valientes en nuestra tierra? Yo, hombre, ¿yo qué soy? ¿Una rebanada de pan integral o qué? Y me da vida cada vez que entro, así que vamos a reponer vida a tope. ¡Hala! Ya estamos curados. Como los jamones. En este world sí que hay muchos travel, ¿eh? En el de este juego. Madre mía, me doy viaje. Como luego para que no sea aquí, ¿sabes? Te distraes con los pajaretes y te sueltan al escorpión este chungo por ahí.
Ya cómo se va, el cabronazo, cuando le vas a dar. Hostia. Hostia, tío, pero esto es una barbaridad, tío. Puñetero es el tío. Dale. Hostia, esto no lo he visto nunca. Claro, eso por supuesto también me mata mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué colorista? ¿Qué gente más colorista? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¿Qué mierda era eso? ¿Qué es eso? Pero que encima esto te lo comes sí o sí. Nada más empezar. Ahora el señor colorista. Otra vez otro señor colorista y otra gotita. No. Ala, ala, ya se han amontonado las faenas. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sitio es este, por favor? Ya está, ¿y aquí qué hago? Pues nada, por lo visto no era por aquí. No, si ya os digo yo que... este juego es de perderse, ¿eh? Pues nada, vamos al siguiente desvío, a ver. Joder, los saltimbanquis estos, tú.
No puedo con los escorpiones estos, de verdad. Me ponen muy nervioso. Madre mía, cómo está la cosa. Puñetero, ¿eh? Es muy puñetero. Sabía, el puñetero escorpión me va a salir. Vale, en este sitio creo que sí que se puede entrar para poner vida. Sí. Voy a acelerar esto. Ya está, es que si no es un coñazo, ¿sabes? De estar ahí entrando 80 veces. Joder, medio mundo me odia y quiere matarme en este juego. Míralo, el gusanejo ese. Vale, por aquí no era, así que tenemos que buscar el desvío anterior y pillar el desvío anterior. Espera, esperemos que también sea por ahí, ¿no? Porque si no, no sé a dónde llegamos. Mal elegida el arma. Quejo, ya lo he visto. Vale, vamos a ir. No sé si por aquí. Vamos a ver. Por aquí creo que. No sé si habíamos ido o no antes. Creo que por ahí se iba a un pueblo que no estoy seguro. Ahora miraremos en todo caso. No sé si he ido por aquí o no. Pues por lo visto sí, no, hay más tipos de escenario, pero sí, lo de los bancales parece ser habitual, sí. De todas formas nos queda un cuartito de hora de bancales ya. O 10 minutos entre que busco a alguien para reidear. Pero bueno, lo importante es que os haya gustado a vosotros y que estéis entretenidos. Eso para mí es lo importante, realmente. Los bancales también, ¿eh? Pero... si entre bancales estáis entretenidos, pues mira, yo ya me considero satisfecho. Thank you.
15 minutillos, sí. Bien, estamos aguantando bien. Shagart. Aquí era donde no vivía nadie. Acá, las puertas, ahí no hay ninguna abierta, vamos. Sí, vamos, otra vez para atrás. No nos va a dar tiempo ya a volver al pueblo de antes, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y ya está. No por no darnos tiempo, vamos a parar. ¡Qué bichos más repelentes, de verdad! Los puñeteros escorpiones, tío. ¿Me atacas o no? Pero ahí pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, ya agobia. Pues sí, se la puede hacer a Mogoro. ¿Cuántos viewers tiene Mogoro ahora? Que normalmente se la hago al que menos tiene, pero... Ah, pues sí. Se va para Mogoro. ¡Ay, mierda! No había visto el gusarapo este. Es imposible que no me la haya cargado de tres espadazos. Ahí está. Y ahora cuando termine el directo, pues miraré a ver qué le pasa al OBS para tener las alertas funcionando esta noche. Estaba pensando que igual es el proceso que se ha abierto dos veces o lo que sea, o cualquier tontería. Ahora lo probaré, reiniciaré y probaré a ver qué tal. Puñetero, macho. Si no es el escorpión, es el pescado, ¿eh? Lo peor es que es la tizi que te da. Me va a matar un mero, me va a matar. Pero bueno, este señor, ¿qué pasa? ¿It's raining men o qué? A ver si aquí por lo menos me dejan pillar vida. Por aquella parte creo que no se podía ir, me parece a mí. Ah, pues sí. No, porque me pongo cerca la cámara. Me acomodo. No sé por aquí he ido ya, seguramente sí. La música también está guay, pero se hace cansineta porque es siempre la misma. Si por lo menos tuviera un par de temitas más.
meter. No puedo con las serpientes esas, ¿eh? Pero bueno. ¿Quieres ponerte a tiro para que yo te mate, por favor? Ahora. ¡Ojo! El ojete de Satán. Hombre, pues sí que era aquí donde tenía que ir. Ay, ¿esto es un final boss? ¿Qué me estás contando? No sabía que esto tenía final bosses y todo, ojo. Árbol creepy del demonio. Venga, muérete ya un poco, por favor. ¿Ya está? Ah, vale, sí, tengo algo más. Tengo un ítem más. O sea, tendré que ir otra vez al pueblo del yayo aquel. Vale, pues nada, ahora unos minutillos. Vamos a preparar la raid ya al señor Mogoro. Nada, me alegro mucho de que hayáis pasado, todos los que hayáis pasado por aquí. Y agradezco las raids y todo eso. Una pena no tener hoy el contador de viewers ni las alertas funcionando. Ahora le echaremos un ojillo a ver qué pasa. No sé quién es, nunca lo he visto. ¿Qué hace? ¿Hace retro? ¿Qué hace él? Sí, voy a ir al Mogoro. Pero me apunto a este chico también. Luego le echaré un ojillo. Y así le doy follow. Y ya lo tengo ahí localizado para siguientes. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque vamos a estar dando vueltas, total. Lo vamos a dejar aquí, ha estado muy bien hoy. Falta de 5 minutos que vamos a dedicar a buscar la raid. Y a ver, dame un segundito que quito esto. Y así despido el directo como toca. Vale, vamos a buscar... a ver, un segundito. Y preparo la raid ya, antes de despedir el chiringuito por hoy. Vale, tenemos a Mogoro, que tiene... Ahora me salen 6 con Mogoro. Eso voy a hacer igual a Mogoro. A ver, Mogoro 60. Y nada, pues muchas gracias. No os vayáis ahora, porfa. Y le damos ahí a Mogoro el empujoncito. Muchas gracias por quedaros. Y bueno, pues muchas gracias por aguantarme este par de horacas además a destiempo. Y recordad que esta noche tenemos directo también a las 10:30. Jugaremos a 3 juegos de Mega Drive. 3 horas, 3 juegos, 1 hora por juego. Hombre, Macarra, llegas justo haciendo la raid. Llegas. Pero bueno, otro más que se une. Iremos ahora a ver a Mogoro. Y lo que iba diciendo, esta noche tenemos directo a las 10:30. Tenemos 3 juegos de Mega Drive, 1 hora por juego. Jugaremos a Cyborg Justice, a World of Illusion y a otro que no me acuerdo. Los tengo por ahí apuntados. Y bueno, pues eso. Muchas gracias por aguantarme esta par de horitas, por hacerme parte de vuestra rutina diaria y nocturna en este caso, porque van a ser 2. Y nada, pues os dejo con Mogoro, que se está echando un Elder Scrolls, un Skyrim.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Chao, chao.